Buenos días, estamos en directo en el pabellón polideportivo de Cóbreces, en el municipio de Alfoz de Lloredo, para ofrecerles en riguroso directo la inauguración de la 20 edición de los Encuentros de Cultura Popular y Feria del Queso. Artesanos, talleres y un montón de actividades a lo largo de este fin de semana en este pabellón de Cóbreces. A continuación va a tener el corte de la cinta inaugurativa por parte de autorizaciones y por autoridades del municipio, y a continuación les mostraremos en los interiores de este pabellón toda la feria y todo lo que se desarrolla a lo largo de esta jornada. El grupo de picayos Virgen de las Nieves de Tanos, como ven, están ya posicionados en esta entrada del pabellón de Cóbreces para proceder a esa inauguración. En unos instantes, miembros de la organización procederán a la colocación de esa cinta inaugurativa, que será cortada por autoridades regionales y locales. La música tradicional, como es habitual en esta feria, siempre acompaña esta jornada inaugural. Ahora aquí en el exterior vemos la banda de gaitas y un grupo de piteros, y en el interior vemos colocadas a los picayos y a los picayas con esos arcos de flores por los que todo el mundo que acceda en esta mañana a esta feria pues serán homenajeados y tendrán el honor de pasar por debajo de ese arco florido. Thank you.
con la ambientación y el sonido del pito y el tambor de los picayos del grupo de danzas Virgen de las Nieves de Thanos, se comienza a ambientar este entorno del pabellón polideportivo de Cobreces en Alfoz de Lloredo, porque en escasos segundos tendrá lugar el corte de la cinta de inauguración de la 20 edición de los Encuentros de Cultura Popular y Feria del Queso de Cobreces. Como ven en imágenes, ya vemos autoridades locales y regionales ya preparados para iniciar ese pasillo. Empezamos en el exterior con ambientación musical, se procederá al corte de esa cinta y a continuación en el interior espera también los picayos y las picayas del grupo de danzas Virgen de las Nieves de Thanos, con esos arcos de flores que, entre comillas, rendirán homenaje y podrán pasar por él todo el público que asiste a esta inauguración. En la puerta ya están preparados con esa cinta la presidenta de la asociación Caopreces, Maite Mantilla, y miembros de la asociación ya preparados para inaugurar esta feria que cumple este año la 20 edición. Es la feria más antigua y de la más importante del queso que se celebra en Cantabria. Ya les indican que se acerquen a proceder al corte de esa cinta con la bandera de Cantabria y con el himno regional que acompaña ese momento. Nosotros, como ven, detrás de las autoridades locales y regionales, siguiendo este momento, y que para la asociación cumplir estos 20 años pues será todo un honor. Ya nos lo decían el otro día en la televisión. Maite Mantilla es la encargada de hacer esos cortes. El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, Fernando Mier de la Odeca, pues también está acompañando en esta inauguración que les estamos transmitiendo en directo, y que les recordamos que durante todo el fin de semana pueden acercarse hasta este pabellón polideportivo de Cobreces a disfrutar de la gastronomía, los quesos, la artesanía y, ¿por qué no?, pues degustar esos quesos de Cantabria que van a poder degustar en una inmensa mesa que está aquí en los interiores y que se podrá hacer esa cata. Pues ya estamos en el interior del pabellón y seguida de esta entrada bailará el grupo de danzas Virgen de las Nieves de Thanos. Ahora entran miembros de la cofradía del queso de Cantabria. Debajo de los actos, de las autoridades que han venido del gobierno regional, con su capa, estamos súper agradecidos con su presencia. Y bueno, vamos a disfrutar. Si no recuerdo mal, esta es la primera vez que miembros de la cofradía del queso de Cantabria asisten a esta feria, como no podía ser. Buena mañana en nombre de la sociedad. Ahora son el público asistente a esta inauguración, turistas, vecinos que se acercan a esta 20 edición de los Encuentros de Cultura Popular y Feria del Queso de Cobreces. Espero pasar una mañana agradable. Protocolo, no sé cómo tocar hablar, que yo de esto no sé, y lo haremos lo mejor posible y lo más breve, para que la gente disfrute de las actuaciones, que es de lo que se trata. Evidentemente, súper agradecidos al Gobierno Regional, a la Oficina de Calidad Alimentaria, que bueno, Ayuntamiento, a las juntas vecinales y a todos los expositores también con su participación, a la gente que colabora en la revista, que hace posible que esto pues un año más funcione, que por cierto son 20 años, que no toda la gente cumple 20 años organizando algo. Y creo, ya lo destacábamos antes, la organización celebrando el 20 aniversario de esta Feria del Queso de Cobreces, la más antigua y más importante de Cantabria. Gracias a todos por vuestra asistencia y que la mañana sea muy agradable. Es numeroso público el que ya se ha acercado a este pabellón polideportivo de Cobreces a disfrutar de esta feria, en la que van a poder degustar gran variedad de quesos de Cantabria. Podrán disfrutar los más pequeños también de esos talleres infantiles, de artesanía, degustaciones. Además también hay una pequeña barra pues para refrescarse
y contribuir a colaborar en esa asociación Cao Preces, que es la organizadora de esta feria del queso. Y ahora tienen la palabra las autoridades regionales, la UDECA en este caso. Por ser breve, como bien ha dicho Ramón, porque las empresas son las principales protagonistas, todos los artesanos que están aquí trabajando. La Oficina de Calidad Alimentaria únicamente se dedica a la promoción de los productos agroalimentarios de Cantabria y al control de todas las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y las marcas de calidad que tenemos en esta región. Desde ese punto de vista, yo lo único que quiero transmitir es que aquí hay grandes profesionales en esta feria que además cumple su 20 aniversario. Es, creo que la más... Pesquera, ¿no? Primero. Bueno, pues mira, me corrige Ramón. Pesquera es la primera, pero el segundo van ellos, con la más tradición de los productos agroalimentarios de Cantabria, que aquí vienen unos artesanos que nos debemos sentir muy, muy orgullosos de ellos, de su trabajo, de su buen hacer. La prueba de ello es que cuando se presentan a premios agroalimentarios obtienen los máximos galardones y por ese motivo pues no nos queda más remedio que no nos queda más que apoyarles, estar siempre con ellos y reivindicar lo nuestro, estar orgullosos de lo nuestro y ya únicamente agradecer a la Asociación Cao Preces, al Ayuntamiento y aquí con su representante el alcalde, pues todo este marco que nos brindan para que una vez más, y vuelvo a insistir, es el 20 aniversario, estén los productores aquí ofreciendo algo a todo el que se acerque pues sus mejores preparaciones. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones. Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, soy Enrique Bretones, alcalde de Alfoz de Lloredo. Quiero dar la bienvenida a todos los expositores, a todos los artesanos que suman más de 60 puestos los que hay este 80. Año, 80 en la feria de Cobreces. Es sin duda la feria más grande de todo Cantabria en este sentido. También dar la bienvenida a Fernando, el director general de la UDECA, a los concejales del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, a la presidenta de la Junta Vecinal de Cobreces y a Esteban, también director de Gabinete de Ganadería, que sé que también está por aquí, a la Cofradía del Queso y sobre todo agradecer, es lo que digo siempre cuando iniciamos la apertura de la feria, pero al César lo que es de César y aquí agradecer a la Asociación Cao Preces, que cumple ya 30 años dinamizando la vida social y cultural del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y que de forma magistral, año tras año, pues hace que en el mes de julio podamos disfrutar de esta feria y sea uno de los eventos más importantes del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y toda una referencia en Cantabria. Sin más, muchísimas gracias a todos y espero que paséis un buen día. Gracias. Queda inaugurada esta 20 edición de los Encuentros de Cultura Popular y Feria del Queso de Cobreces. Y ahora vamos a hablar con Maite, presidenta de Cao Preces. Bueno, enhorabuena, llegó el gran día. Me imagino que muchos meses de trabajo pues para que todo ya esté preparado y vemos una organización impecable. Hombre, aunque no lo parezca, la organización de este evento, después ya de 20 años, yo siempre empiezo a prepararlo en abril, más o menos en abril. ¿Cuántos miembros formáis la Asociación Cao Preces? Seis. Seis. Y seis que os encargáis pues del montaje de esto, porque hoy aquí hablamos de que se cumplen 20 años, que no son pocos, ya es una gran trayectoria. Recordabais que ahora estáis buscando también pues que se sume más gente, más apoyos a esta Asociación Cao Preces, pues para que esta tradición, esta feria siga adelante. Y vemos pues que tenemos representados diferentes sectores, tenemos artesanos, tenemos queseros. Cuéntanos un poquitín así a rasgos generales la procedencia de los queseros que tenemos hoy aquí. De los queseros, bueno, como sabéis, el queso es el elemento estrella, digamos, de la feria, aunque no por eso no, hay un montón de productos alimentarios. El queso concretamente este año está representado por 34 queserías, nada más y nada menos, de las cuales 19 son de Cantabria.
y el resto de distintos puntos de España, que van desde Menorca hasta Asturias, Palencia, Valladolid, Cáceres, etcétera. De las queserías de Cantabria, aparte de las que ya vienen asistiendo todos los años, tenemos tres novedades que son Riscos Pasiegos, Lácteos El Carmen y Ganaderías las Nieves, que tiene helados ecológicos. ¿Algo más? Además, todos esos queseros depositan en el mostrador grande en el que se hace luego la cata, obligatoriamente por venir a esta feria, una muestra para que esa gente pueda después catar los quesos, ¿verdad? Además, al que pues le gusten los quesos o no sepa diferenciar sabores, va a tener el honor de degustar variedad de ellos y después poder adquirir directamente en esta feria ese queso que ha probado. Bueno, aquí hay tres cosas. Por una parte, tenemos los dos días una degustación de quesos de Cantabria que aporta la asociación, no los queseros, o sea, financiada por nosotros mismos. Segundo, este año como novedad, el domingo tenemos una cata donde va a haber un tope de 15 personas, es la primera vez que lo hacemos, a ver si sale bien. Y luego a los queseros se les ofrece que si quieren voluntariamente pues aporten para una degustación, para la degustación, para que luego si preguntan puedan ir a sus puestos a comprar. Y después, aparte de todo eso, por comprar en alguno de los puestos de esta feria, después entran en el sorteo, pueden participar en el sorteo de esas cestas, ¿no? También de... Sí, hay tres cestas de venta y tres de regalo, y a lo largo de la feria, entre los dos días, harán sorteos, y la gente cuando compra se le da una papeleta, se deja nombre y teléfono y siempre se encuentra el dueño, vamos. Vamos a recordar esos horarios. Hoy sábado se ha inaugurado a las 11:30 de la mañana. Cerráis a las 2, ¿no? 2:30. 2:30, después abrís. ¿A qué hora? Se cierra para hacer una comida de hermandad con los expositores y se abre a las 4:30 para empezar los talleres a las 5 de la tarde y a las 8 la actuación del mago. Vale. Y se cierra a las 9. ¿Y después el domingo a qué hora abrís? De 10:30 a 3. Pues ya lo saben. El domingo está la cata de quesos de Cantabria y la degustación a las 12:30. La cata a las 11 y la degustación a las 12:30. Quédense con los horarios, Maite. Ahora continuamos con esta jornada inaugural. Van a bailar los picayos del grupo Virgen de las Nieves de Tanos. Nada, un honor este grupo que esté aquí hoy también en esta Feria de Cobreces. Y nada, a disfrutar de la gastronomía, del folclore y de esa Feria del Queso. Muy bien. Una invitación a todo el mundo para que nos visite en Cobreces hoy y mañana, estaremos aquí. Pues en directo se lo estamos contando desde Cantabria Televisión. Ya están esas pandereteras y ese grupo de picayos en este pabellón polideportivo de Cobreces. Y nada, les dejamos con estos bailes.
Pues ahí está el aplauso de todo el público asistente a esta inauguración de la 20 edición de los Encuentros de Cultura Popular y Feria del Queso de Cóbreces, a este grupo de picayos Virgen de las Nieves de Thanos que está amenizando esta mañana. Y a continuación tendrá lugar otro baile. Después de la misa mayor. Y ahora ya podemos empezar a hacer un recorrido por las diferentes zonas de nuestra región. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos a la zona oriental. En la zona oriental encontramos dos bailes que son el baile de palillos y el baile de las cintas. Vamos a ver, excepcionalmente, como el baile de palillos lo bailan solamente los hombres y el baile de las cintas solamente mujeres. Se dice que el baile de palillos es un baile de paloteo que se hace en todas las regiones de España y de todo el mundo, y en el que los hombres lo hacen cuando se iban a la guerra, o bien a la guerra o bien al servicio militar. Y en cambio las mujeres hacían el baile de las cintas, muy bonito, muy vistoso, cuando precisamente ellos volvían de la guerra, volvían del servicio militar, y para celebrarlo, para recibirles, hacían el baile de las cintas. Como digo, son dos bailes de la zona oriental de Cantabria, que los vamos a ver, los vamos a interpretar, seguidos uno de los primeros bailes de palillo, después baile de las cintas. Espero que les guste. Pues como dice Chevi Solarriaga, van a bailar los palillos y el baile de las cintas. Termina ese baile de palillos por parte de los hombres y ahora comenzarán las chicas, como decían, con ese baile de las cintas, dos bailes típicos de la zona oriental de Cantabria.
pues con el aplauso del público termina estos bailes del grupo de danzas Virgen de las Nieves de Tanos. Como decimos, estamos en directo en la inauguración de la 20 edición de los Encuentros de Cultura Popular y Feria del Queso de Cobreces. Antes decía que era la feria más antigua de Cantabria, nos corregían hace unos instantes, no a nosotros, a la televisión, sino a otro de los miembros que hablaba en la megafonía. La primera feria que hay en Cantabria es la Feria del Queso de Pesquera, esta es la segunda. 20 años ya en Cobreces. A lo largo de la mañana, a lo largo de esta tarde y a lo largo del domingo podrán venir hasta este pabellón de Cobreces. Hay multitud de puestos de queseros de Cantabria y artesanos.
Bueno, pues continúa esta inauguración de los 20 Encuentros de Cultura Popular y Feria del Queso de Cóbreces, el folclore, como no podía ser de otra manera, también presente en este día inaugural. Y ahora nos vamos a ir acercando a algunos de los puestos pues, que participan en esta Feria del Queso de Cóbreces, que como decimos es la segunda más antigua de Cantabria. Nos vamos a meter por aquí, a ver si nos dejan, estamos aquí interrumpiendo, porque como saben todos ustedes está teniendo lugar la actuación del grupo de picayos Virgen de las Nieves de Tanos, siguen las actuaciones en directo y nosotros seguimos en directo ofreciéndoles pues más contenidos, más cosas que pueden visitar en esta Feria del Queso de Cóbreces y como no podía ser de otra manera, pues alimentos de Cantabria y en este caso nuestro amigo Fernando Mier de la Odeca pues está aquí presente también en esta inauguración. Buenos días, Fernando. Pues buenos días, Roberto. Muchas gracias. Estamos en directo retransmitiendo esta inauguración, la Odeca, una marca importante, una marca que respalda el producto agroalimentario de Cantabria y en esta feria pues no podía ser de otra manera, teníais que estar presentes. Pues sí, efectivamente, nosotros desde la Consejería de Medio Rural estamos procurando que todos los productos agroalimentarios que hay en Cantabria y en esta ocasión en especial el queso, que tenemos tres denominaciones de origen, los quesucos de Liébana, el picón Vejez Tres Viso y el queso nata de Cantabria, pues hacer esa proyección y qué mejor ocasión que en esta feria donde hay una serie de productores, de elaboradores de queso que están aquí presentes ofreciendo pues sus magníficas elaboraciones y así como he dicho anteriormente lo reconocen la cantidad de premios que obtienen en las ferias y en los certámenes a los que se presentan. Para diferenciar ese sello de calidad, siempre fijarse en la doble C, calidad controlada, presente en esos productos controlados por la Odeca. No solo en eso, como bien dices tú, Roberto, sino también en el sello que como he dicho anteriormente, tienen las denominaciones de origen, que cada uno está reflejado por un logotipo. Y aquí en Cantabria, digamos que es una cuna esencial en ese aspecto. Tenemos tres denominaciones de origen que a nivel nacional es un tanto por ciento muy, muy importante. Cuando empezó las denominaciones de origen en España, en su momento había siete denominaciones de origen y en Cantabria había tres. El queso de nata, queso nata de Cantabria, los quesucos de Liébana y el picón Vejez Tres Viso. Eso da cuenta de la calidad quesera que tenemos en nuestra región. A lo largo de los años pues han ido saliendo nuevos productos agroalimentarios, nuevas marcas de queso, nuevos tipos. En este caso hablamos de 20 años ya en esta Feria del Queso de Cóbreces. Antes te corregían, a mí también cuando empezábamos este directo decía que esta era la feria más antigua que se hacía en Cantabria y no. Es la de Pesquera, Teníamos la de Pesquera, tenemos aquí a un miembro de la cofradía del queso, pensábamos que era la más antigua, pero no es así. La primera feria que se hace, la Feria del Queso en Laredo, regional, nacional y luego internacional. Se hacían 8 días desde el año 1980 a 1990, que es el origen de todo este tema, la creación de las denominaciones de origen, de los quesos de Cantabria, la propulsión, el conocimiento, el trabajo de esta maravilla que tenéis aquí hoy. Pero las cosas hay que decirlas. La feria duraba 8 días, 8 días, desde el 80 hasta el 90. Y desde allí parte y se crea a mis instancias la Feria del Queso de Pesquera. Y después seguidamente viene esta y otras muchas que hay. Pero el origen hay que decirlo. Tú tienes que decir, tienes el origen, tienes que hablar de tus padres. Porque tú no has venido solo aquí. Vale. Cuando hablamos de ferias del queso, espera, no te nos marches. Tú que eres conocedor de las ferias que se desarrollan y me imagino pues, que recorráis diferentes puntos de la geografía española y demás, o incluso puntos internacionales, ¿en qué nivel está el queso de Cantabria en cuanto a calidad? Porque hay quesos premiados, ¿no? Bueno, el queso de Cantabria, cuando se hable de quesos en el mundo que conocemos, y sobre todo de Europa y América, que es lo que más conocemos y estamos, cuando se hablen de quesos, entre todos esos quesos y donde quiera que sea, tiene que haber uno de Cantabria. Uno. El que esté en el mejor momento. Picón, de nata, quesuco, ahumado,
de oveja, de vaca. Pero un queso, entre cualquier exposición de la mejor del mundo, ahí tiene que estar un queso de Cantabria. Pues gran variedad de quesos. Además, como Cantabria es un microclima, pues al final, en las diferentes partes que te encuentres, pues se pueden pues generar diferentes tipos, porque al final uno en las montañas, otro pues en diferentes, para hacer que maduren esos quesos. Efectivamente, como bien ha dicho Zacarías, siempre una representación de nuestros quesos en nuestras mesas, somos los primeros que tenemos que reivindicar lo nuestro, son quesos excepcionales y que además los hacemos de todos tipos, de vaca, de cabra, de oveja, de mezclas de todas las leches. Esto nos lo hemos conferido entre todos. ¿Entre todos por qué? Porque esas antiguas queserías, ganaderías, esos valles que teníamos aquí en Cantabria, que tenemos aquí en Cantabria, pues en su momento había que transformar los productos que se tenían de primera mano, y entre ellos teníamos la leche de las vacas, la leche de las ovejas, de las cabras, y ahí es cuando empezamos a ver esos quesos, esos diferentes tipos de queso, porque aquí hemos hablado de los quesos con denominación de origen, pero también tenemos otros quesos en Ampuero, Ramales, Guriezo, por todos los valles de Cantabria tenemos unos quesos muy representativos y con una gran calidad, y que yo animo a todos los consumidores a consumirlos, como se propone. Además, esta feria de Cobreces se celebra estratégicamente en el primer fin de semana de julio. Hoy en concreto estamos en el queso, pero habéis traído el tomate de Cantabria. A ver, un producto ideal para acompañar con esos quesos, porque estamos hablando de que los tomates de calidad controlada, como es este caso, son fruta pura y dura, pero exquisita para acompañar con queso. Lo que representa el tomate en Cantabria, no hemos querido traer quesos, porque para eso está una feria del queso en la que están todos los elaboradores. Pero es el momento de traer unos tomates, un tomate de Cantabria que ahora mismo es excepcional, es en el momento donde óptimo, donde está saliendo, y tenemos con ello una serie de productores que también están trabajando un producto de una gran calidad y muy representativo en Cantabria de estos tomates y estas características que tienen ellos. Este producto, ¿no? Pues nada, Fernando, te dejamos seguir recorriendo esta feria. Acabamos de inaugurarla, hay mucho que ver, ¿eh? Nosotros vamos ahora a hacer una pequeña pincelada en la zona de los quesos y otra en la zona de artesanía, y desconectaremos en este directo, aunque sí que es cierto que vamos a hacer un programa más extenso, pues que sepa a poder disfrutar en la televisión. Pues nada, muchas gracias y que nos veamos en más ferias. Pues gracias a vosotros por habernos dado estos minutos para compartir con todos estas calidades. Gracias, Roberto. Pues nada, vamos ahora a recorrer, a ver si tenemos la suerte de poder hablar con alguno de los productores, pues que están hoy aquí presentes en esta Feria del Queso de Cobreces, porque también se puede entender que debido a la demanda, la atención al público y demás, pues igual están atendiendo y no nos pueden atender pues con la amabilidad que se pueda, pero yo creo que en este caso sí, vamos a tener suerte. Hola, muy buenos días. Buenos días. Estamos en directo para Cantabria Televisión. ¿Venís desde Burgos? Sí. ¿Cómo habéis parado en esta Feria del Queso de Cobreces? Porque solemos buscar ferias de lo nuestro y aquí vinimos ya hace unos cuantos años y nos va bien. Cuando repetís es porque al final la feria es buena, es de las más importantes que se celebran en Cantabria. Contarnos qué quesos habéis traído hoy. Nosotros hacemos queso de oveja artesano, solamente es queso oveja churra con diferentes curaciones. Tenemos suave, curado o viejos, pero no es lo único que tenemos. Estáis en Burgos, si alguien quiere localizaros, adquirir vuestro producto, ¿cómo lo puede hacer? Pues estamos en el mismo Burgos Capital, porque es una fábrica muy pequeña, muy artesana, y podríais ir allí directamente a comprarnos o llamarnos por teléfono y os lo enviaríamos. Nada, un servicio al completo. Y una de las novedades que sí que nos hablaban en el plato hace unos días los organizadores de la Feria del Queso era el bombón del queso, que era digno de probar. Yo ya le he probado y que algunos no le probaron, y si tenéis la ocasión de acercaros a esta Feria de Cobreces, pues adquirir un producto de este tipo. Yo sí que doy fe que
está muy bien para untar, ¿eh? Porque en eso se basa este producto, pero yo creo que mejor que nos lo cuente su productor. Muy buenos días. Hola, buenos días. Que venís desde León, ¿no? Desde León, sí, de la zona sur de León, sí. El quesín, un bombón del queso. A ver, cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, surgió la idea por buscar un envase diferente, un packaging y un valor añadido al producto. Y bueno, y lo que hicimos fue buscar una presentación diferente. Es una crema de queso azul, que viene envuelto en papel bombón. Este es un producto que se llama papel bombón, el envoltorio. Y bueno, simplemente es eso. A partir de ahí, pues llamamos el bombón del queso por el formato. Además, el envase es digno porque quesos azules de este tipo, pues cuando los dejas abiertos y demás, pues el olor y demás, pues sí, es un poco incómodo. En este caso, hablamos de un envase pues que está prácticamente sellado al 100% y que lo puedes dejar en la nevera en cualquier sitio sin que desprenda olor. No desprende olor. La gente rechaza un poco los olores fuertes del queso, pero en este caso no. En este caso no huele. Es un queso que no huele. Además, siempre está cerrado. Tenemos por aquí a Quique Bretones, alcalde de Alfoz de Lloredo. Oye, Quique, porque te veo ahí que se te hace la boca agua, que se te cae la baba con este queso bombón que nos presentan aquí los amigos de León. Una manera diferente de presentarlo, ¿verdad? Sí, la verdad que es un packaging muy sugerente, ahí como emulando un bombón y tiene una pinta buenísima. Ya sabes que aquí en la Feria de Cobreces nos podemos encontrar muchísimas variedades de queso y bueno, siempre innovando los queseros para vender sus productos. A lo largo de estos 20 años de la organización de Caopreces, extraordinaria esta feria, ¿verdad? Perdón, que es que no. Los 20 años de esta feria de Cobreces, organizada por la Asociación Caopreces, una feria extraordinaria, la organización impecable, sí, algo sí, digno de felicitar a la organización. Sí, la verdad es que sí, ya son 20 años y bueno, está posicionada como un referente en Cantabria y todo es gracias a la Asociación Caopreces, que ellos llevan más, ellos llevan 30 años trabajando por la cultura y por el ocio en el municipio de Alfoz de Lloredo, pero bueno, este es su mayor baluarte y es el mayor baluarte que tenemos dentro del municipio, porque al final, mira, ya lo ves, acabamos de abrir la feria y ya está a reventar y así va a ser todo el sábado y seguramente que toda la mañana del domingo. Y bueno, y es que además pues nos traen quesos innovadores como este que ha venido de León, otro tipo de quesos que hay de Castilla-La Mancha que he estado viendo antes que tienen una pinta y están buenísimos, y luego sobre todo aquí aunan a todos los quesucos de Cantabria, están aquí todos representados, y que hoy además pues contamos con la cofradía del queso que ha venido de alguna manera a premiar a la trayectoria de esta asociación y sobre todo de esta feria que lleva 20 años y que partió con un queso de aquí, como es el queso de La Trapa, que es un queso centenario y que nos identifica también al municipio de Alfoz de Lloredo. Y que eres amante de los quesos. Sí, además me has pillado, que he picado antes de uno y casi se me traba un poco la lengua. ¿Te empalagó? Justo ahí con el queso. No, sí, la verdad que el queso me encanta. Además yo creo que es algo muy de aquí y luego pues es un producto muy saludable y muy, muy rico. Además, lo bueno que tiene esta feria es que puedes venir y catar los diferentes quesos que se encuentran en venta hoy aquí y después adquirirlo. Pero hay que beber mucha agua entre queso y queso para saber después diferenciar los sabores y decantarte por uno en concreto. Sí, sí. De hecho, además, el queso lo que tiene es que te embriaga el paladar. De hecho, eso decían de que nos la dan con queso, ¿no? Para engañarte a veces con un producto que no es de primera, le comes con queso y te sabe de primera, ya sea con las anchoas o con el jamón o con el queso, ¿no? Que decían que con queso le puedes difuminar un poco el sabor. Sí, la verdad es que sí, que aquí te. Pero no solamente de queso, ¿eh? También tienes embutidos del Cierzo, embutidos de Cantabria. Bueno, hay una variedad importante de repostería, de panadería, vinos, bueno, tenemos de todo aquí, ya la verdad que no solamente queso es lo que hay en la feria, y luego artesanía y sobre todo folclore de Cantabria, que estamos viendo como la agrupación de la Virgen de las Nieves de Tanos. Las Nieves de Tanos nos están deleitando con un recorrido por toda Cantabria, con todo el folclore de nuestra tierra, y que bueno, es algo que nos enorgullece, y sobre todo muchos turistas que están viendo pues van a poder ver en muy poco tiempo pues todos los típicos bailes y las canciones populares de nuestra tierra, que es rica en tradiciones. Bueno, de aquí que te vamos a dejar seguir haciendo ese recorrido porque son muchos puestos los que hay que visitar. Nosotros nos vamos a quedar con alguno más, porque enseguida
desconectaremos y les ofreceremos pues otras cosas, y en la televisión podrán ver un programa más extenso. Pues nada, Quique, a catar y a probar muchos quesos. Y sobre todo a dar las gracias a todos los expositores por venir a acompañarnos, así que me gusta personalmente siempre agradecer que vengan todos los años aquí a acompañarnos. Nada, el alcalde de Alfo de Lloredo, Quique Bretones, unas palabras que ha dedicado para este especial. Ahora a ver si podemos acercarnos a otro punto de esta feria. No solo son quesos lo que se pueden degustar y comprar y adquirir en esta 20 edición de los Encuentros de Cultura Popular y Feria del Queso de Cobreces. Ahora estamos en otro de los puntos, en otro de los puestos, pues que como ven, pues unas ricas quesadas, unas ricas empanadas, pues que también se pueden comprar aquí en diferentes formatos. Además, te dan la opción incluso hasta de degustar. Son ya numeroso público, pues el que ya asista a esta feria, a estas primeras horas. Recordamos que se podrá visitar a lo largo de todo el sábado y el domingo en horario de mañana hasta las 3 de la tarde. Aquí en Cobreces es la segunda feria, como decían antes, más antigua de Cantabria. Y a ver si tenemos la ocasión de hablar con esta mujer que está aquí atendiendo a su clientela y que nos hable qué productos han traído y de dónde vienen, porque no solo son participantes de Cantabria y artesanos de Cantabria los que vienen aquí, sino viene gente de todas partes de España, y seguramente que tengamos la ocasión de hablar, pues, por la pinta, con alguien que viene desde fuera. A ver si estamos en lo acertado o no. Hola, muy buenos días. A ver, estamos en directo. Cuéntanos qué es lo que habéis traído aquí. Productos artesanales de Camus. Tenemos el dulce y el salado. Trabajamos el hojaldre y combinamos también las empanadas, el dulce con el salado, como por ejemplo la cebolla caramelizada con el queso de Tresviso. ¿Y desde dónde vienes? Venimos desde Santander, esto está en San Román. Vale, cuéntanos algún dato, aprovecha y haz publicidad. ¿Cuál es el establecimiento? ¿Cómo os pueden encontrar? Pues esto está en la calle La Gloria, en San Román. Tenemos tienda y elaboramos todos los días. Un obrador de Cantabria. Pensaba, fíjate que pensaba yo que eras de fuera, que venías de otra comunidad autónoma. Vamos a seguir. También se pueden adquirir otros productos como la miel de Cantabria, que vamos a tener aquí ahora presente en imagen, del tío Manuel. Muy buenos días. Hola. Venme un poquitín por aquí. Sal por aquí. Vamos a hablar de esta miel de Cantabria, una empresa que viene desde Udías. Y que aparte de miel, pues traes también otros productos como pueden ser los caramelos. Sí, bueno, es un poco de acompañamiento, por acompañar un poco la miel, vamos, caramelos de miel. Vemos diferentes botes, diferentes tamaños, pero los tonos del color de la miel pues son diferentes, cuéntanos. Sí, tenemos una mil flores y luego tenemos el brezo, y son prácticamente las dos que tenemos. Una que hacemos en la costa y otra que hacemos arriba en la montaña, que es una miel de brezo. Cuando hablas de diferentes tipos de miel y de diferentes puntos donde se elaboran, ¿el clima de las zonas depende también en las propiedades del producto? ¿Lo varía o se mantiene más o menos? Varía la miel, varía la floración. El tiempo en la costa es más temprano. Cuando acaba en la costa, lo que hacemos es trasumamos a la zona de Reynosa, toda zona alta, que viene una floración más tardía, y aprovechamos también la segunda floración, y aparte sacamos la miel de brezo, que es más cotizada, más apreciada. Sí, que es la que más se vende, pues para, por lo típico, acompañar pues para esas infusiones, para endulzar, sí, ¿no? Sí, sí, vamos, aparte de eso, bueno, pues el consumir miel habitualmente te protege de catarros, te protege, exactamente, porque son al final productos naturales, y el producto natural en cuanto a eficacia y a erradicación pues de constipados, cualquier tipo de enfermedad, pues siempre dicen que lo natural siempre es bueno. Eso es, sí. Lo bueno es consumirlo habitualmente, no consumirlo cuando ya tienes el resfriado o tienes el dolor de garganta. Normalmente
la gente que lo consume habitualmente casi que prácticamente no tiene resfriados ni tiene catarros. Vamos, que viene perfecto para eso. Y vemos otra de las cosas curiosas que tenéis aquí en esta mesa, es esa cera que se obtiene después a partir de cuando se abren esos panales para sacar la miel, pues la rejilla, ¿no? Se puede hablar o... Fundimos los panales viejos, cuando ya está viejo el panal, fundimos los panales y lo que hacemos es que lo recogemos en la cera que producen las abejas. O sea, que para elaborar, por ejemplo, la cera tenéis que fundirlo, no es prensar lo que es la... Puede ser por prensado o puede ser por calor, digamos un baño maría, fundes el panal y va escurriendo la cera y luego lo haces en moldes, en torta. Puede ser de opérculo, puede ser de panales viejos. El opérculo es el sello que con lo que tapan ellas la miel, o bien el panal viejo ya que está viejo le fundes, que ya cuando está ya muy usado lo fundes y vamos, sale el producto. Aprovechamos la cera para reutilizarla para hacer láminas nuevas, estampamos la nueva y le ponemos nueva cera. 20 años de la Feria del Queso de Cobreces, muchos años, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Y vosotros participando aquí cuántos? Pues no sé si llevamos ya seis años. Calculo que, no sé exactamente, pero vamos, 5 o 6 años y llevamos ya en ella. ¿Y por qué hay que venir a la Feria del Queso de Cobreces? A ver, anima a esa gente que nos está viendo en casa, porque nos están viendo en directo. Porque está muy bien de productos, muy bien organizado, y luego está cubierto, da igual que llueva, que no sí. Hay problema de tiempo, de meteorología, y luego pues encuentran lo mismo artesanía, que queso, que cualquier conserva, cualquier miel, repostería, tienen danzas, tienen un poco de todo, ¿no? Para pasar una tarde de fin de semana, ideal. Además hoy, que no hace día de playa, bueno, estas primeras horas sí dicen que a partir de las 5 daban agua, pues yo creo que es el día idóneo pues para acercarse a Cobreces y pasar un buen rato. Pues nada, que tengas muy buenas ventas, te dejamos seguir porque ya tienes por ahí a gente esperando. Y nada, volvemos a animaros a que os animéis a participar, acercaros hasta Cobreces, hasta el domingo tenéis esta Feria del Queso. Ahora tenemos aquí a otro amigo, pues no sé cuántos años llevará... ¿Cuántos años llevará ya elaborando quesos? Son pocos, pero ya dentro de lo que cabe, unos cuantos. Ya vemos una producción ya bastante grande, considerada, y te vemos en muchos sitios, ¿no, Simón? Sí, la verdad es que sí, ya salimos bastante de la región y eso, y bueno, está bien la cosa, va muy bien. Mario conocía tu queso pues cuando empezaste, de que pues eso, se le dejabas pues en diferentes establecimientos en Santillana, pues para que la gente tuviese la ocasión de degustarlo, conocer tu producto. Básicamente es donde sigo, en Santillana, Santander, Torrelavega, Puente San Miguel, se trabaja pues en zonas cercanas, ¿sabes? Y luego importamos algo para afuera, pero vamos, básicamente Santillana y la importación que hacemos. ¿Por qué apostasteis por la producción de queso? ¿Una manera de rendir y de sacar rentabilidad pues a la producción de la leche? Sí, una manera de nuestro trabajo, de producir pues todo lo que trabaja, ¿sabes? El campo, el ganado, revalorizar la leche al final. Es el producto final que si no lo revalorizas, la industria te pisa. Sí, sí. Vemos dos tipos de queso, vemos el queso Casa Milagros y después vemos el queso que has denominado Altamira. Sí, el queso Altamira es digamos un queso más curado, así como más viejo, la corteza más envejecida, con más moho. Sí, tiene un ojo más, ¿sabes? Es la misma masa, pero cambia mucho las temperaturas y la curación, sí. Sí, sí. Y, por ejemplo, para producir un queso de este tipo, es decir, ahora mismo, este producto, ¿qué proceso se sigue? ¿Cuánto tiempo os lleva a elaborar y que madure, por ejemplo? Cuéntanos. Si, por ejemplo, elaboras el queso hoy, pues tienes que esperar hasta unos 60 días a sacarla a la venta, porque al ser leche cruda no puede pasar un mínimo de 60 días, ¿sabes? Tiene que tener más siempre. Nosotros sacamos unos 70 días, 75, luego este sale con más, sale con unos 4 meses, 4 meses y medio, el Altamira, porque es un queso más fuerte, tienes que tenerle más curando, más vueltas, más seco es.
sí. Nada, te dejamos seguir vendiendo, que tengas muy buenas ventas en esta mañana aquí en la Feria del Queso de Cobreces, mañana y hasta el domingo, que vendan mucho. Tenemos aquí a Maite, a ver, que te vemos por ahí, venga a probar quesos, te estás poniendo las botas. Quiero probar, a ver cuáles son los mejores. A ver. Está muy bueno, están ricos todos. ¿A qué hora has venido? A ver, cuéntanos. Acabo de ahora. Ah, ¿has venido en bici? Hombre, ¿qué te crees tú? ¿Haces gimnasia? Si no, no como los quesos. Ah, claro. Ah, pues entonces la gimnasia que has hecho, si comes mucho queso, no te renta, ¿eh? Que hay que bajar los kilos, las kilocalorías. Bien, bien, bien. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a tener la ocasión de hablar con otro quesero. Vamos a hablar de las Siete Villas, otro queso de Cantabria. Hola, buenos días. Buenas. ¿Qué quesos nos traes? A ver, muéstranos. Bueno, hemos traído un poquito de todo, desde queso tierno de vaca, curado de vaca, mezcla de vaca y cabra, cabra, un semiazul, quesos sin prensar, autoescurridos, todos de corteza natural, sin ningún antimoho, sin ningún conservante, artesano. Hemos traído y yogur natural, que se me olvida. Yogur natural, mira, hay venta de quesos, pero por ejemplo de yogur es el primer caso con el que nos encontramos. Bueno, ya estamos viendo que hay otra cámara por ahí que también lo ofrece. Nos traen de cabra, nosotros estamos en una zona que es de vaca, traemos yogur de vaca, natural, sin ningún tipo de aditivo tampoco, sin azúcar, cada uno en casa que lo coma como le guste. Bueno, ¿cómo ves estas primeras horas de la Feria del Queso? Pues hombre, con calor y con mucha gente, que esto siempre es importante. Anima a la gente que nos está viendo en directo ahora mismo a que vengan a esta feria. Bueno, yo creo que es un sitio perfecto, si os gusta el queso y queréis disfrutar de él, este es el sitio perfecto. Buen tiempo, mucha variedad de quesos, así que aquí os esperamos. Pues nada, que tengan muy buenas ventas. Vamos a irnos ahora ya a la zona de los artesanos, vamos a ir comentándoos pues diferentes cosas que va a haber a lo largo de este fin de semana. Ya sabéis, estamos en la 20 edición de los quesos y encuentros de cultura popular de Cobreces. Pues a lo largo de esta tarde vais a tener talleres infantiles para los más pequeños, también vais a poder disfrutar, aparte de esas degustaciones de quesos, pues también talleres demostrativos de artesanía. Nos vamos a dirigir ahora a la zona de los artesanos, porque no todo es queso, empanadas y productos para comer, sino que también podéis adquirir productos para regalar o productos pues, para a nivel personal. Y tenemos también ya pues por aquí uno de los primeros puestos, venta de cuero, regalos para la familia, elaborado todo artesanalmente. También vemos por aquí otro puesto de cerámicas, hay de todo aquí, todo artesano. Vamos a hablar con el dependiente de este puesto. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Bien. Estamos viendo en directo, ilustrando a la gente lo que se puede adquirir en esta Feria del Queso de Cobreces. En tu caso vemos cerámica. Sí, pues llevo 35 años trabajando ese tema. ¿Desde dónde vienes? Vivo y trabajo en Cabezón de la Sal, sí. Y hoy nos has traído pues unos jarroncillos, hemos traído unos colgantes y unos pendientes, ¿no? Y después pues también recipientes para la cocina. Sí, bueno, básicamente, bueno, aquí he traído una serie de trabajos que son más asequibles a este tipo de feria, ¿no? Pero yo me dedico principalmente al útil de cocina y servible, ¿no? Bueno, ¿y cómo estás viendo estas primeras horas de la Feria del Queso? Bueno, la veo animada, sí. Llevo viniendo, me parece que 15 años, 13, entre 13 y 15 años, y este año parece que está animado. Veremos a ver por la tarde, que es cuando suele venir más gente. Sí, además hoy el día va a acompañar, porque ahora hace bueno y a la tarde dan ya nublado, entonces la gente que puede estar en la playa, pues se puede acercar a dar un paseo a Cobreces, a la playa de Cobreces, y después acercarse a esta feria. Esperemos que sí, y que venga gente, sobre todo si viene gente se animará y la gente gastará más dinero, que es de lo que se trata. Eso es. Pues nada, que tengan muy buenas ventas. Nada, a ti. Y vamos a ver si tenemos la suerte de hablar con uno de los artesanos que también nos ofrece cuero en esta Feria del Queso. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde vienes? Desde Sarón. ¿Y
Y a ver, cuéntanos, mejor que tú, nadie para explicarnos qué nos has traído hoy aquí. Guay, un poco de variedad de cuero, potro, cabra, oveja, cinturones, bolsos, monederos, carteras, todo lo que te puedas imaginar que se puede hacer con el cuero. Vemos allí unas agendas, unos cuadernillos bastante bonitos, algunos pues con detalle. Dibujo, sí, con pieles repujadas, marcadas, con pintados, todo lo que te puedas imaginar se puede hacer con el cuero. Tú puedes dar la idea, nosotros hacemos lo que quieras. Mira, quédense con el dato, si queréis que os hagan algo personal. Eso es, si quieres algo específico, tú pones la idea, nosotros te la elaboramos en el cuero, te damos un presupuesto y pa'lante. ¿Cómo os pueden encontrar? Bueno, pues por Facebook, por mercadillos y nada más, no mucho más. Bueno, y a ver, esta Feria del Queso, ¿cuántos años lleváis participando? Creo que este es el cuarto o el quinto ya. Y cuando repetís es porque funciona, porque es buena. Por supuesto. Cuando no vendes te quedas en casa, no pierdes el tiempo. Aquí más o menos se vende siempre bien y bueno, y se repite. Los tiempos no están para salir de casa y no. Hombre, también hay que tener tiempo para disfrutar, ¿eh? Hay tiempo en esta vida y tiempo para todo, si no, mal vamos. Sí, pues nada, ya saben, estamos en la zona de los artesanos. Nos vamos a despedir, nada, en breve, pero vamos a hacerlo de una manera especial. Vamos a recoger el cable para no tropezar con nadie y nos vamos a acercar ya a la zona del mostrador donde está teniendo lugar ahora esa cata de quesos. Ya vemos pues que esa enorme mesa que encontrábamos en la entrada donde están los miembros de la asociación Caopreces cortando esos quesos, pues ya tienen las bandejas preparadas y el público ya está en fila pues para degustar esos quesos, quesos que después se van a poder comprar aquí en esta Feria del Queso, en el pabellón de Cobreces, donde recordamos que hasta el próximo domingo estará abierta. Son 20 años ya, muchos, muchos y de mucho trabajo. Enorme la cola, ven ustedes. Ya son ahora mismo, mira, aquí tenemos a gente preparada. Algunas ya han debido hasta decatar el queso. Mira, a ver, señora. Hola, buenos días. A ver, ¿qué quieres? ¿Va a probar ahora los quesos? Sí. ¿Y qué le parece esta feria? Muy bien. Soy yo, además del ayuntamiento. ¿Aquí de Alfoz de Lloredo? Sí. Nacida aquí, pero no vivo aquí, ¿verdad? Pero hay que venir al pueblo. ¿Ya llevas viniendo muchos años a la feria? Sí, sí, sí. Sí, esto lo conozco yo de toda la vida. Ya de cría veníamos a la playa. ¿Te parece? Yo soy de Lloredo. ¿Lo conoces? Sí, Lloredo, sí. Bueno, pues de allí soy yo, pero ya vivo en Ibio ahora. Ah, pero bueno, entonces, ¿al final la sangre tira por la tierra? Hombre, claro, si no venimos nos da algo. Y además que tenéis la ocasión de degustar esos deliciosos quesos que después vais a poder ir a comprar aquí a los puestos. No, mira. No, ahora los pruebas no, gratis. No, mira, yo llevamos siempre queso de los trapenses, de los frailes. Porque hay que ayudarles, que es de lo que viven. O sea, que compras a lo largo del año, venís y todo, lo compráis en el despacho. Sí, 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 sí. Y ya conocemos a los señores y todo. Así que os atienden de manera especial. Hombre, claro. Mi padre estuvo trabajando aquí con ellos, traía leche aquí y eso. Y yo de cría pues vine muchísimo. Y sigo viniendo. O sea que no. Pues nada, a disfrutar de esta feria, de la cata que vais a tener ahora el honor de hacer. Mirar qué mesa inmensa, vamos, qué gran variedad de quesos. Para todos los amantes del queso, no me digáis que esto no hay que acercarse hasta Cobreces para tener la ocasión de probarlo. Además, diferentes quesos, que si no sabes cuál comprar, tienes dudas, siempre te has decantado pues por alguna especialidad en concreto. Cuando tienes la ocasión de probar diferentes tipos de quesos, pues al final dices, joder, pues he cambiado de opinión, pensaba que me gustaba esto, pero esto me gusta más. Hola, buenos días. Mira, mira, mira que se nos asusta la gente. Estamos ya con esta cata de quesos. Sí, ya estamos con la cata de quesos. ¿Cuántos quesos tenemos hoy aquí en bandeja, diferentes? Pues no sabría decirte, pero más de 30 sí tenemos. No los y ahora estás tú encargándote de untar este queso. Que ha llevado el último premio de Torrelavega de mejor queso. Bueno, ya están viendo ustedes y lo que están oyendo. Quesos premiados.
Oye, estamos en directo, vamos a animar a la gente a que se acerque a esta feria de Cóbreces, a probar todos los quesos que están viendo en esta mesa y también, ¿por qué no?, adquirirlos después, a posteriori. En los puestos, comprarlos, es una feria muy famosa y la degustación de queso es hermosa. Pues nada, muchas gracias. Que sea llevadera la mañana, la tarde, que sea llevadera la mañana y las dos jornadas que tenéis por delante. Vale, aparte de eso, en los puestos, todos los que venden, ya ven, quesos diferentes para degustar. En Cóbreces, Alfo de Lloredo, hasta el próximo domingo, hasta las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde. Mira, tenemos aquí, que te vemos aquí trabajando, que el otro día estabas en la tele, mira para allá, que estamos en directo. Estábamos hablando con la compañera, que ahora estamos con, digámoslo así, el acto principal de esta Feria del Queso de Cóbreces, que es esta degustación. Sí. Que yo hablaba de que gente, como en mi caso, que a mí me gusta un queso especial, cuando vienes y pruebas los diferentes quesos que hay aquí, incluso hasta cambiar de opinión porque dices, jo, pues me gusta este queso y nunca lo había probado. Este 20 aniversario, 20 edición de los Encuentros de Cultura Popular. Bueno, pues muy bien, es una feria muy buena, que ha empezado a las 11:30 y termina a las 2:30, empieza a las 4:30 y termina a las 9:30, y mañana es de 10:30 a 3 de la tarde. Que no venga la gente por la tarde porque estamos cerrados ya. El domingo, pero hoy sábado, que nos están viendo en directo ahora, pues esta tarde pueden acercarse hasta el pabellón de Cóbreces. Eso, que esta tarde se abre a las 4:30 hasta las 9:30. Y que rifamos cestas, con la compra le dan una papeleta para optar a otra cesta. Hay talleres de niños, para personas mayores, muy divertido. Pues sí, pues nada, que te vemos ya ahí con el queso, porque ya estarás preparándolos para hacer ese corte, ¿no? Sí, ya lo tenemos puesto, vamos. Que podían haber venido por la mañana a haber comido un poco. ¿Qué tal? Seguimos promocionando productos de Cantabria, en este caso hablamos de los orujos y cremas de orujo de Liébana, la marca Sierra del Oso, como no podía ser, también presente en esta Feria del Queso de Cóbreces y Encuentros de Cultura Popular. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal se está dando la mañana? Bueno, pues muy animada, muchísima gente, y la parte especial es los nuevos productos que hemos sacado, que son la crema de fresa y chocolate, que a la gente le está llamando mucho la atención en el paladar. Primero en la vista, ¿eh? Sí. Pero en el paladar, de verdad que está finísimo. Y luego también el segundo producto que hasta ahora más tirón está teniendo es el divino. Sí, ¿qué es el divino? A ver, cuéntanos. Mira, pues es un cóctel, podemos llamarle cóctel, porque es una mezcla de vino tinto, con mosto, orujo y canela. El porqué de echarle mosto al vino es para quitarle esa punta de acidez que tiene. Y sobre todo siendo vino lebaniego, porque es de uva mencía. El resultado siempre en vino da más carácter, un poquito más de acidez. Pero luego le echamos orujo para que suba un poquitín de grados de alcohol, que tenga algo de chispa de vida, ¿eh? Y una pizquita de canela, bueno, pues para los más golosos, ¿no?
Sí, que además hemos tenido la ocasión, la televisión, de estar en esas bodegas de Ángel en Liébana, cuando empezaba con la producción del vino, allá ya, no, ya ahora 6 años o por ahí, y pues ya vemos ese producto ya aquí bien presentado, Ángel Moreno, que es la marca que lleva ese jugo de uva de Liébana. Cuéntanos, aparte de este orujo que venís hoy a promocionar, este de fresa, pues que es delicioso, sí, que ya lo hemos probado. Sí, por supuesto. Mira, aparte, luego tenemos, porque ahora de cara al verano hay que pensar en cada época, ¿no? En cada estación otoñal, en invierno, en primavera. El mojito es algo que la gente realmente es una sensación. Está hecho con nuestro licor de orujo de limón, le ponemos menta y no lleva más, nada más que necesita frío, hielo picado, y es un trago exquisito de muy pocos grados de alcohol y que combina muy bien en esta época. Te refresca mucho por el sentido de la menta y del limón, ¿vale? Más luego también, hombre, tenemos nuestros orujos reserva. Nuestra. Este orujo reserva, digamos que somos de las pocas bodegas en España que lo tenemos. Lleva 3 años de barrica de roble francés. Es una exquisitez. Esto ya es para gente más sibarita, más exigente, ¿vale? Pero bueno, en sí, otra cosa que no se nos olvide es nuestra gin premium. Sí, cógela, vamos a cogerla. Mira. Una en tono rosa y otra bien clara. Digamos, la blanca o la clara es la neutra, ginebra neutra. Lleva 2 destilaciones. Es algo exquisito, puesto que lo hemos mimado con ese esmero que hacemos siempre en las destilaciones. Y por otro lado tenemos la gin rosa, y ahora la aprecia mucho las chicas. Entonces, bueno, lo que sí tiene es que nos deja luego hacer el gin tonic. Al hacer la mezcla nos queda el sabor más intenso de la fresa, ¿no? Con una graduación media normal. Y bueno, este es otro producto estrella nuestro, que a pesar de que sea la base del orujo, no quiere decir que esto no vaya a estar en el mercado, ¿no? De hecho, la gente ya va seleccionando marcas y la nuestra ya está viendo que tiene, digamos, pues su rotación. Las tiendas hay que reponer, etcétera, ¿no? Se empieza a consumir. Pues nada, que tengáis buenas ventas. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención y nada, que paséis buen día. No todos son quesos, en este caso hablamos de embutidos. Estamos con Cecinas Pablo, muy buenos días. Buenos días. En esta Feria del Queso de Cobreces, ¿qué productos mostráis o puede adquirir el cliente en esta feria? Bueno, lo más típico, yo vengo de León, y lo más típico es la cecina de vacuno, muy sana para regímenes y poca grasa, y la verdad que tiene éxito aquí porque, claro, aquí no, por el clima no es fácil curarlo. Después vemos también que tenéis aquí gran variedad, chorizo, vemos aquí, ¿qué producto es este, el lomo? No, eso es botillo, se usa, es una especie de carne, trozos de carne de cerdo, se usa para el cocido. Y luego el chorizo típico de León, que como dice Pedro, subió a la luna, el único. Venir a adquirir el producto a la Feria del Queso de Cobreces es adquirirlo a un precio especial, la atención es más personalizada. Cuéntanos, ¿qué es lo que tiene el venir a esta feria? Pues más que nada para que la gente conozca el producto y pueda comprarlo tal como lo vendemos allí, en buenas condiciones. El precio más o menos como en León, la verdad que no hemos subido ni bajado. Y luego ya pues los clientes que hemos adquirido pues exigen que vengamos, como acaban de marchar unos que ya llevaron el año pasado, para volvérselo a traer. Vemos aquí que hay un bote, un frasco de cristal que llama la atención. Cuéntanos qué es. Pues esta cecina va triturada y es para untar con un poquito de aceite de oliva. Es extraordinario, es un sabor que la gente que lo prueba, bueno, yo le digo que le devuelvo el dinero y nadie me lo ha traído, o sea que es un producto muy bueno. Un producto novedoso, poco visto, por lo menos aquí. Eso, tienes razón, aquí, por el León será el paté que más vendemos. Pues nada, que tengáis muy buenas ventas. Gracias. Y como el calor apremia en este mes de julio, pues qué mejor que refrescarse con helados artesanales de granja. Buenos días. Hola, buenos días. En esta Feria del Queso, ¿qué es lo que mostráis hoy aquí? Pues bueno, aquí mostramos un poco de todo, 6 sabores, uno de crema de orujo con sobao, queso, hemos hecho para esta feria de manzana, y bueno, pues vainilla, chocolate y un poco de esos 6 sabores.
Cuando hablamos de elaboración artesana de helados, hablamos de un proceso artesanal 100%. Sí. ¿Cómo comenzamos en ese proceso? Cuéntanos, a la hora de adquirir este producto final que vemos aquí en pantalla, ¿cómo comienza todo? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos granja, tenemos ganadería, y de ahí pues cogemos la leche para el helado de nuestra granja, hacemos la nata, sacamos la nata de nuestra granja, y luego pues los sabores, que solo llevan los azúcares, y el sabor lo hacemos con frutas naturales. Si es manzana, manzana, el de crema de orujo con sobao lleva sobaos de aquí de Cantabria y crema de orujo de Potes en este caso, y los demás pues productos que traemos de naturales, vamos. ¿Dónde os pueden encontrar? En Reynosa. Tenemos el obrador en Servillas, en Campo de Yuso, y en la heladería y eso en Reynosa. ¿Distribuís a nivel hostelero, a nivel doméstico? ¿Cómo es vuestro mercado? Sí, tenemos vitrinas puestas por ahí en varios sitios, y luego pues a restaurantes y eso también servimos, pero vamos, cubetas más grandes y tal, y tenemos el envase para llevar para casa de medio litro. También hacemos yogures. Aquí también en esta feria tengo yogures naturales, pues que lo mismo, lo he hecho con la leche de nuestra granja. Si no recuerdo mal, ¿es la primera vez que venís con el tema de los helados? Nosotros es la primera vez que nos han llamado para venir, sí. Y bueno, ¿qué te parece esta organización, esta puesta en escena de la feria? Pues me he quedado sorprendido porque está muy bien organizado y bien, o sea, mucha gente, muchos productores, vamos. ¿No lo conocías? No lo conocía, no había estado nunca. Es el primer año que vengo, me llamaron ellos y bueno, estamos aquí bien, bien, yo creo que bien, vamos. Ya veremos a ver lo que vendemos, pero... Bueno, público hay. Ahora, público. Que la gente quiere gastar o no, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Bueno, yo mi tema, por ejemplo, el helado es más por la tarde. Entonces yo creo que, bueno, normalmente en todas las ferias, el fin de semana pasado estuvimos en Santander y tal, y vamos, vendimos bastante. Es más por la tarde. Nada, helados también en esta Feria del Queso de Cobreces. Vamos a continuar con más puestos. Y como en una Feria del Queso no puede faltar el pan, pues les damos una opción, que es adquirir un pan recién horneado, como es el caso de qué panadería o qué obrador. A ver, cuéntanos, ¿desde dónde vienes? Bueno, venimos de Madrid, aunque yo soy gallega. Nosotros tenemos un obrador en Madrid y otro en Galicia. Allí en San Fernando de Henares hacemos todo lo que es... Todo artesano, los panes artesanos como los hacía antiguamente mi abuela, pan de trigo del país, de espelta 100%. Sí, vamos a acercarnos al mostrador y vamos a describir pues estos tipos de panes que de los que nos estás hablando. Señálanos, mira, para el que no sepa diferencia. Un pan de trigo del país, hecho en horno de leña. Como podéis observar, por abajo siempre se nota que el pan está hecho en horno de leña. Es un pan que lleva una doble fermentación. Se amasa y se deja fermentar, es masa madre. Espelta 100%, como lo hacían antiguamente. El trigo cocido entero. Y luego el pan de maíz o el pan de centeno y multicereales. Son todo panes que aguantan una semana y los hacemos aquí para que a la gente no le pierda nada el pan. Vemos que este, por ejemplo, el pan de maíz, pues es más duro, ¿no? Es más, está más concentrado lo que es la masa. Sí, es más concentrado, pero mira, si te fijas es súper blandito, porque al ser masa madre, si no llevara esa masa madre sí que quedaba duro, pero al llevar masa madre, pues mira qué blandito queda el pan. Y aparte es delicioso, lo que pasa es que es un sabor quizás un poquito más fuerte que el de trigo. Y luego tenéis las empanadas gallegas que son una delicia, de bonito, de carne, de bacalao con pasas o de pulpo. Y la tarta de Santiago que nos dieron el primer premio en Galicia, la mejor tarta de Santiago, pura almendra y yema. Y luego tenéis una cosa nueva que hemos metido este año que es la tarta de zanahoria con nueces. Y las rosquillas al horno, y luego la tarta de manzana. Magdalenas, a mí como me priva el chocolate, pues es lo que más me llama la atención. Pues tienes que probar la magdalena de chocolate, mira, te regalo una para que la pruebes. Vale, pues la probaremos ahora. Una de las cosas que me llama la atención, que es lo que te preguntaba, el que conoce el maíz y elabora pues diferentes postres pues utilizando esta materia prima, hablaba del aspecto pues del pan, de la masa, cuando se ve en cámara, en este caso, lo están viendo desde casa, es una masa más concentrada, sin embargo, pues todo el que ha manejado maíz y demás, pues se ve que es concentrado. Sí. Y después hay una diferencia entre
diferentes masas. Sin embargo, está el aspecto a simple vista es una masa más blanda, ¿no? Sí, totalmente. Esto es más blandito. Esto, la espelta, vendría siendo como el trigo cogido entero. Es diferente al trigo, pero es como el trigo cogido entero. Tiene un sabor espectacular. Es un pan que lleva mucha fibra, mucho omega 9, y es como si fuera integral, pero no llega a ser integral, porque el sabor es muy bueno. Lo que pasa es que son harinas más finas que el maíz. Por eso queda súper más esponjoso. Pero igualmente abre. Y el maíz, aunque es más agarradito, pero también abre. Lo que pasa es que es un pan más mazacote. Cuando, por ejemplo, tienes que hacer una degustación, por ejemplo, de quesos o de cualquier otro producto, chorizo y demás, ¿el hacerlo con diferentes tipos de pan varían el sabor o más o menos mantienen todos la misma línea? No, cambia el sabor. Como los vinos, dependiendo del vino que tomes, pues con la comida que sea, pues te sabe de una manera o de otra. Exacto. Yo siempre, por ejemplo, cuando en mi casa, cuando hago una comida familiar, siempre pongo diferentes panes. Porque, por ejemplo, nosotros hacemos un pan que es un pan de tres quesos, que, por ejemplo, ese pan no sirve para comer con cualquier comida, es más para aperitivo. Pero cada pan es como el vino, para cada cosita. El pan de centeno para, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El pan de centeno con el queso queda espectacular. El pan de trigo es más para comidas de salsas. En cambio, los panes oscuros quedan mejores para los embutidos y para los quesos. Así, en ese sentido. Y el pan de maíz queda muy bien para cualquier tipo de pescado. Las sardinas, la lubina. O sea, el pan de maíz es muy bueno para cosas a la brasa. Y ahora, que después de hablar de esto, que es a lo que quería yo enfatizar, el que nos esté viendo, esté interesado en adquirir vuestro producto, sí, ¿cómo lo puede hacer? Pues nosotros o en Madrid, en San Fernando de Henares, que tenemos obrador, o en Galicia, en Bergondo, yendo de Coruña para Ferrol, ahí en Bergondo, la única panadería que hace esquina, que la pasas por la carretera, que es un obrador muy grande, esa es de mi familia. ¿Tenéis algún tipo de venta online? No, todavía no, pero estamos en ello, estamos en ello. Pues que se quede la gente con las referencias y cuando tengan alguna escapada, pues que paren directamente al obrador y adquieran el producto recién horneado. Exacto, recién horneado. Y si no, estamos aquí, que llevamos ya como 12 años o 13 viniendo a esta feria. Pues eso, o si no, de feria en feria, de año en año. Exactamente, de año en año. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Rey. Y como no podía ser de otra manera, estamos con el queso de trapa de los monjes cistercienses de Cobreces, quizá la que sería de referencia y en la que se empezó a trabajar, o la idea por la que se empezó a trabajar esta feria del queso, en torno a la famosa venta de este producto. Bueno, 20 años nos hablan ya de encuentros de cultura popular y feria del queso. Son muchos, además, ya. Son muchos y bueno, y mira cómo está la feria. Es una feria de que viene mucha gente, es una feria que hay muy buena venta. La verdad es que muy bien. Vuestro queso en este caso se puede adquirir hoy aquí en estos puestos, pero habitualmente se despacha directamente desde una ventanilla, una tienda que tenéis habilitada en el monasterio, ¿no? Eso es, aquí los monjes en su fábrica que tienen aquí en el monasterio, bueno, pues tienen un pequeño despacho al lado de la carretera donde ellos pues tienen la venta, aparte del queso también, es el producto principal, pues que otros productos de otros monasterios de su misma congregación. Y bien, pues es su forma de vida, de los monjes. ¿Un queso que cuántos años ya lleva produciéndose? Pues aproximadamente 100 años. Sí, sí, 100 años y bueno, pues yo soy un empleado que siempre he vivido con los monjes, he estado mi familia, luego he estado yo y desde que yo llevo fabricando el queso, son unos 20 años, trabajo para ellos, pues siempre igual, no hay ninguna variación. Siempre el mismo sistema, siempre el mismo método. Sí, a modo tradicional, que no ha cambiado, no sea. Bueno, se habrá variado, lógicamente, por normativas de salud y demás, lo que te exigen, ¿no? Las normativas para elaborar, la maquinaria, ¿no? En el tema de elaborado de leches y demás, o se sigue con el método tradicional. Se sigue con el mismo método. Las máquinas que utilizamos y el sistema que utilizamos es el mismo. Sí que hay más controles sanitarios en cuanto a la calidad de la leche, en cuanto a por su sanidad y por su control. Pero lo que es la forma de fabricar el queso
en los últimos 20 años por lo menos es la misma. Claro, un queso artesano, como el de antaño, el que quizá, digámoslo así, conocieron los abuelos o conocieron los padres, se sigue haciendo, elaborando de la misma manera. ¿Qué producción puede tener ahora mismo el queso de Trapa? ¿Dónde puede encontrarse aparte de aquí? ¿Se distribuye a nivel nacional? ¿Solamente en Cantabria? Cuéntanos. No, el queso se distribuye, ellos, los monjes tienen una red de comercios en los que ellos lo distribuyen, también hay unas empresas mayoristas que lo distribuyen por Cantabria y luego pues reciben pedidos a través de correo electrónico o a través directamente por teléfono, reciben pedidos y ellos lo facturan hacia donde lo pidan. Y luego por la producción estos últimos años sí que de hace 15 años para acá, bueno, pues toda la crisis como ha habido pues también ha afectado y bueno, pues ahora se suelen hacer unas 100 fabricaciones anuales en torno a 5.000 litros de leche y eso es lo que se está produciendo por lo menos en estos últimos años. Y bueno, pues la venta, como te digo, es directamente en el despacho o contactando con los monjes y haciendo pedidos. Pues nada, que os sea, que tengáis buenas ventas hoy en esta Feria del Queso y nada, ya saben, adquirirlo directamente en ese despacho de la abadía. O si no, pues acercaros a esta Feria del Queso, pues que año tras año se celebra aquí en Cobreces. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muy amables. Como no podía ser, seguimos hablando de quesos. Estamos en la Feria de Cobreces, 20 edición de los Encuentros de Cultura Popular y Feria del Queso. Ahora estamos con un productor de Asturias. Llama la atención uno de los productos que presentáis aquí y es este queso curado. A ver, háblanos. ¿Con pimentón o qué es lo que lleva? Sí, es pimentón. Es un queso curado y luego se mete a macerar en pimentón y aceite unos cuantos meses. Es un queso ya fuerte, de sabor fuerte. De sabor fuerte. Vemos que un proceso similar también es el que comentabas ahora, solo con aceite, ¿no? Es la diferencia que hay entre este y este. Este es el que lleva el pimentón y este no. Unos cuantos meses. El macerar un queso con aceite, con un acompañante también como puede ser el pimentón, ¿qué es lo que le puede aportar al producto o a la leche con respecto al queso que se conoce tradicionalmente? Bueno, le da más sabor. Son quesos de bastante sabor. O sea, son quesos que por allí llamamos de invierno. Antiguamente eran quesos que se elaboraban en invierno, que había poca venta, se conservaban en el aceite y en el pimentón, hasta el verano que había mucho más venta. Después vemos que tenemos pues otra variedad. Hablamos de un queso vidiago de oveja. Este es el curado, ¿no? Sí, es un curado de oveja y un curado de cabra. Es la elaboración típica de vidiago en cabra y oveja. Cuando hablamos de diferenciar sabores, para los que no conozcan los quesos, como yo, ¿qué diferencia hay entre la leche de cabra y la de oveja? La de cabra es más fuerte que la de oveja, ¿no? Sí, a igual curación es más fuerte. El queso de cabra es más cremoso y el de oveja suele ser un poco más seco. A la hora de acompañar pues con otro tipo de alimentos o productos, ¿con qué recomendaríais acompañar los quesos? Bueno, por allí lo hacemos con sidra. Con sidra, sí, señor. Sí, sí. Además que la sidra, ese sabor a manzana y demás, le envuelve todavía más porque cuando acudes a una cata de quesos, como ha sido, pues yo por ejemplo he estado alguna vez en una, y sí que es cierto que te enseñan a diferenciar los sabores de los quesos con el vino que tomas. Es decir, que no sabe igual un queso con un vino que con otro. Pues no, así es. Además dicen que el vino mejora con el queso cuando se está tomando. Sin embargo, cuando lo hacemos con sidra, el sabor más o menos es el que es igual, ¿no? Para todos, sí, sino sí. Que lo que se resalta realmente es el sabor del queso en el sí. El sabor del queso, exactamente, así es. Pues nada, ¿cómo os pueden contactar? ¿Cómo pueden adquirir vuestro producto? Si alguno esté viendo vuestro queso con pimentón y aceite, ¿hay alguna página web? Sí, página web, ponen queso de vidiago en internet y salimos nosotros rápidamente. ¿Cuántos años lleváis viniendo a esta Feria de Cobreces? Unos 10 años aproximadamente, sí, sí. Casi ya lleváis participando en la mitad de las ediciones. Efectivamente, media feria, sí, sí. ¿Y cómo habéis visto que ha ido evolucionando la fiesta? Es una feria muy bien organizada. Siempre se ha mantenido y muy bien organizada, sí, sí. El trato, la organización, el personal, también impecable. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Sí, sí.
Pues nada, que tengáis buenas ventas. Gracias, muy amables. Aceituna machacada, pero que no amarga y naturales, endulzada. La aceituna machacada, que es lo que te comentaba antes detrás de cámara, era que te comentaba que se ha empezado a, en mi caso yo la he empezado a ver, que se ha empezado a ofrecer en los establecimientos, en, como tapa y demás, desde hace bien poco, porque siempre conocíamos la aceituna tradicional de toda la vida. Sí, ahora hay un montón de variedades de aceituna. Y es la más natural, supongo que es por eso por lo que cada vez se consume más. Es la más natural, cuando hablamos de ese matiz o hacemos ese matiz, es porque es una aceituna que cae del olivo y se ¿cómo se dice? Se elabora o se... Se endulza. Se endulza. Vale, ese es el término que yo desconozco, porque yo no sé cuál es el proceso de elaboración de una aceituna. Lavados con agua. Y después con vinagres. Agua y sal y el aliño que le eches. Vinagre, pimiento, lo que el aliño es. En el caso de las aceitunas que vemos ahora mismo en un mostrador, esta es la tradicional que conocemos de toda la vida, ¿no? La deshuesada. Deshuesada, sí, que es la normal. Esta es campo real, que es natural del todo. Solamente lleva agua, sal y un poquito de orégano, nada más. Esta es malagueña. Que, como su nombre indica, es de Málaga. Y esta es verdial, que es de la zona de Sevilla, Huelva, toda esa zona. Esta es dulce. Después lo que ofrecéis, pues son otro tipo de elaborados, las típicas banderillas, el surtido de... La gordal picante, que es muy típica en León. Que es a base de echarle una guindilla, ¿no? Sí, el sabor, ¿no? Sí. Pero una guindilla que pica. Una guindilla que pica, picante. Porque además es una aceituna... ¿Cómo absorben la aceituna el sabor o el picante? La aceituna es como una fruta, lo absorbe con lo que tú le eches. Cualquier aceituna la puedes aliñar con lo que quieras. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una aceituna envasada o conservada en el líquido? Con las propiedades o el producto el sabor, para que coja el sabor. En el momento que la aceituna está dulce, que ya no amarga, ya coge la línea que tú le pongas. La dejas dos o tres días y ya lo coge. Sobre todo la machacada. O sea, que es un proceso para sencillo. La machacada lo coge antes, sí. A la hora de elaborar no es algo complejo que pensemos que hay que tenerlo en X meses en conserva. No. ¿Qué va? Se conserva agua con sal y después ya tú le pones la línea que tú quieras. Pues yo creo que vamos, gran variedad. ¿Cuántos años lleváis ya viniendo? ¿Cuatro me comentabas? ¿Y cómo habéis visto la evolución de la feria? Yo creo que desde que habéis venido a la Feria del Queso ya estaba consolidado. Yo creo que sí, que la gente nos va conociendo y cada vez le gusta más la aceituna. Y hay gente que viene de año en año a saludaros y a comprar producto.
Sí, así es. ¿Cómo os pueden encontrar? Pues por página web. Aceitunas Lobo. Aceitunas Lobo. Pues nada, pues damos esa referencia. Si alguien quiere comprar buena aceituna, pues ya saben, Aceitunas Lobo, venís desde León, ¿no? De León. Y nada, pues que tengáis buena venta. Gracias. Vengo de moler, moler, morena, de los molinos de arriba. Vengo de moler, moler, morena, de los molinos de arriba. Dormí con la molinera, no me cobro la maquila. Vengo de moler, moler, morena. Vengo de moler, moler, morena, de los molinos de abajo. Vengo de moler, moler, morena, de los molinos de abajo. Dormí con la molinera, no me cobro su trabajo. Vengo de moler, moler, morena. Vengo de moler, moler, morena, de los molinos del medio. Dormí con la molinera, no me quedo más remedio. Vengo de moler, moler, morena. Vengo de moler, moler, morena, de los molinos azules. Vengo de moler, moler, morena, de los molinos azules. Dormí con la molinera, sábado, domingo y lunes. Vengo de moler, moler, morena. Vengo de moler, moler, morena, de los molinos de arriba. Dormí con la molinera, no me cobro la maquila. Vengo de moler, moler, morena.